Bien, muy bien. Bueno, sacan el partido, 3 puntitos más para ustedes. Sí, gracias a Dios logró la victoria, 3 puntos que nos llevan a los puestos de arriba, que lo necesitábamos. Y, como te digo, era un rival directo y esto es así. Si uno quiere llegar con aspiraciones de coger ese cupo a la Conca Champions, tiene que ganarle a todos. Partido buenísimo, de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, sí. De los buenos. Partido contra el UNAM siempre van a ser así, aguerridos, peleados. Ahí viste cómo fue dentro de la cancha. Pero bueno, aprovechamos las oportunidades, no cometimos muchos errores. Se dio en el resultado un 3-1 que nos llena de confianza para seguir trabajando. Bien, los que te van a ver por medio de la página de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, donde salen los jugadores nicaragüenses y extranjeros que están aquí, te van a ver en Colombia, en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, donde se mira a Balón Nica. ¿Qué me le decís que se espera del Ferretti? No, del Ferretti se espera esto. Un equipo aguerrido que va a entregar todo dentro de la cancha. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar cositas. Sabemos que se ganó y es bueno corregir cuando uno gana. Entonces este equipo va a entregarlo todo porque queremos coger ese cupo para la Conca Champions. Bueno, te vamos a dejar aquí la calcomanía de Balón Nica para que la pegues donde vos querrás. Ya estás metido en el archivo de toda la gente. Enseñala ahí para que vean que ya le entregamos. Okay, muchas gracias, gracias por el detalle. Muchas gracias, Monibe.